Las lluvias del pasado fin de semana han traído una situación que desquicia a los trabajadores rurales, a quienes estaban preparando la próxima siembra, que está muy pero muy complicada. La cantidad de agua que ha caído es infernal. Las obras no realizadas, y esto es real, durante muchísimo tiempo, pero que tampoco han sido encaradas ahora, son las que de alguna manera están jugando un papel que determina que en el campo de la Argentina hoy día tengamos una sensación de pérdidas muy, pero muy grandes, muy, pero muy graves. Algunos hablan de 10 millones de hectáreas. Yo considero más probable lo que dice la gente de Carvap, con la que hablamos ayer, 8 millones de hectáreas. Igual, son muchísimas, muchísimas, porque son zonas muy, pero muy importantes para la agricultura. No estamos hablando de campos que no produzcan nada, todo lo contrario, son de los campos que más producen. Toda esta agua que se ve y la que no llega a advertirse plenamente a través de la imagen está impidiendo que en millones de hectáreas se pueda pensar en la siembra. Vamos a presentar este informe que les va a ilustrar perfectamente de la situación por la que atraviesa el campo en provincia de Buenos Aires y en provincia de La Pampa fundamentalmente. Inundaciones en la capital y en 28 municipios bonaerenses. El agri llega hoy, en principio ha tenido el alivio del otoño. En estos días hemos tenido otra lluvia, pero bueno, llegamos a tener prácticamente el 70% debajo de agua. Se extiende desde la bahía San Borombón, la desembocadura del Salado, toda la depresión del Salado hacia el oeste. Ahí llegamos al límite con La Pampa, agarra el noroeste de Buenos Aires, parte del sudoeste de Buenos Aires. Dentro de La Pampa sería el centro oeste de La Pampa, noreste de La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. Fíjese, el Itorú, que estamos hablando de una zona productiva buena. Eso hace que todo lo que sea producción haya sido afectado terriblemente. Pero fundamentalmente nosotros tenemos 10 localidades y es donde hemos puesto prioritariamente nuestro acento a protegerla. Sí, se agravó notablemente con las lluvias de este último fin de semana, que nosotros tenemos registro hasta de 220 milímetros en algunas zonas. Así que es muy complicado. Yo recién acabo de aterrizar porque vengo de hacer un vuelo ahí a la zona donde tengo la mayor parte de la producción, y la única forma de poder ir a ver y todo es por vía aérea, porque lamentablemente por tierra no se puede llegar, ¿no? No hay ninguno de los dos caminos que se pueda llegar hasta el campo. Por supuesto, la Madrid, si hablamos de la Madrid, hablamos de la Fría, hablamos de, a ver, lo que es Villegas, Bolívar, América, Estación Rivadavia, Azul, todo lo que, digamos, embarcarse también, se ha continuado mucho llevada con la lluvia, todo eso baja hacia el Senado. Y ese creo que fue el mayor desafío que tuvimos en estos últimos 20 meses que tenemos este tema hídrico, ¿no? Está corriendo un riesgo a la siembra de gruesa. Ahí, en este momento las vacas están pariendo, hay pérdida de terneros. Estamos hablando todo de pérdida de números, de pérdida de cabezas de ganado, de kilo de cereal. Pero nadie acá está pensando, nos estamos olvidando del costo humano, del costo social que existe. ¿Cuántas obras faltan? Si yo hoy leo y veo el plan maestro, yo digo, esa es la solución. Sí. Soy arquitecto, pero bueno, estoy asesorado permanentemente con ingenieros hidráulicos, donde hemos estudiado este tema. Y la verdad que si esas obras se hubieran hecho, estas obras estaban programadas de hace tiempo y bueno, no se hicieron. Ahora que algún día comencemos a hacerla. Tenemos toda la parte de la cuenca del Vallimanca, que ahora últimamente está bajando un poco el agua, que ahí el nivel de afectación yo creo que es mayor. Pero después está todo el partido prácticamente en la misma situación. Esto lo que dice es que no tuvimos cultivos de cosecha fina sembrados, o sea, no hay trigo ni cebada, y lo que más asusta es lo que vendrá, ¿no es cierto? Porque estamos en el mes que ya tendríamos que estar empezando a sembrar maíz y ni siquiera podemos llegar a los campos.
las pérdidas pueden ser tremendas. Cuando uno ve estas imágenes, se da cuenta que allí será imposible hacer nada. ¿Y cuánto tiempo van a estar las aguas allí? Lo que se evapora en semanas será un 25, un 30%. Lo que el terreno drena, que tendría que ser lo más importante, es muy poco. Y lo que se escapa hacia los ríos, que tienen que irse hacia el mar, tampoco tiene los trabajos necesarios. Trabajos que no se hicieron antes, estamos hablando de una provincia vastísima, y que no han empezado todavía, porque allí aparece, sacando agua para su molino, un personaje bastante difícil de presentar como Echeverri, que está más preocupado por la cuestión política que por lo que realmente le ocurre a los trabajadores rurales, y entonces acusa de todo lo que no se ha hecho, a lo cual no le falta razón. Pero además, es evidente que ese tipo de obras han sido muy difíciles de ser encaradas en la provincia de Buenos Aires, porque ya tenemos también casi 2 años de nuevo gobierno y no se han puesto en marcha. No hay nada que alivie esta situación, si es que de verdad el tema depende de las obras que no se hacen y no es una confrontación perdidosa con una naturaleza en una zona que vaya a saber cuál es su historia para ser lo suficientemente baja como para que las aguas estén allí. Dicen que en tiempos, millones de años atrás, ahí lo que teníamos era mar. En consecuencia, algo puede tener relación con todo esto y el perjuicio viene de esa historia que es muy difícil de desentrañar, salvo para los especialistas. Pero ¿cuáles son las pérdidas? Lo que mortifica a todos los trabajadores que salen, se paran en la puerta de sus casas y miran el campo y lo único que ven es agua. No ven el verde habitual, no ven la soja, no ven el trigo, no ven otra cosa que agua, un verdadero mar como el que estamos ahora apreciando en muchísimas jurisdicciones, particularmente de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa. Con Julia Estrada, del CEPA, vamos a hacer un análisis de cuáles pueden ser las pérdidas hasta este momento. Víctor Hugo, así es, no solo esto tiene un costado humanitario que hace a familias que se terminan evacuando, sino que también tiene un costado económico. Vamos con varias placas, vamos ahora con la primera, que directamente muestra el mapa de la provincia de Buenos Aires. Es un mapa de zonas inundadas y anegadas del INTA. En realidad lo que podemos ver, esto es provincia de Buenos Aires, acá por ejemplo ya se ve La Pampa, Santa Fe, es que recorre todo el centro de la provincia, ¿no? Bien de oeste a este, y que ahora vamos a ver en números qué significa esto. Ahí vemos en turquesa, en azul, las partes de mayor inundación e incluso de anegamiento. Son zonas en donde ya no se puede entrar a los campos y no se sabe cuándo se va a poder empezar a entrar. Vamos, sí, a la placa 2 y un número de Carvap. ¿Qué dijo Carvap? 1.500 millones de dólares. Es una pérdida total, es una especie de cálculo integral. En ganadería, en agricultura, en lechería. ¿Qué es lo que pasa con el sector tambero, el sector lácteo? Las vacas no se pueden alimentar. Entonces, en primer lugar, no pueden dar leche porque no se alimentan. Pero en segundo lugar, se mueren las propias vacas, se mueren también los terneros, lo cual perjudica la cuestión ganadera. Y después sí hay un problema en infraestructura vial que ya viene estando muy deteriorada y se deteriora aún más con este tipo de inundaciones tan grandes. Vamos a una tercera placa y también retomamos un informe de Carvap. En este sentido, son las propias entidades, en este caso, las que mejor pueden estimar las pérdidas. Lo que vemos acá es los cultivos más importantes de lo que es la zona núcleo argentina. Trigo, maíz, soja y girasol. En hectáreas, en toneladas, ¿cuánto es la pérdida? Y en dólares, ¿no? Que es lo que termina interesando. Bueno, en hectáreas, 120.000 de trigo, 326.000 de maíz, casi 760.000 de soja, 91.700 hectáreas de girasol. En toneladas, 450.000 toneladas de trigo, 2.100.000 de maíz y de soja, 200.000 de girasol. Ahora, en dólares, 700 millones de dólares en trigo, la pérdida estimada, 339 millones de dólares en maíz, 732 millones de dólares en soja y 73 millones de dólares en girasol. Se pierden en total 1.200.000 hectáreas, por ende 1.200, y esta es la cifra, millones de dólares.
en agricultura. ¿Por qué? Porque yo antes di una cifra de 1.500 millones de dólares y eso incluía ganadería, sector lácteo, infraestructura. Solamente 1.200 millones de dólares tiene que ver con la agricultura y ahí veíamos los cultivos, desde ya la soja, el más relevante. Y no solo esto es Provincia de Buenos Aires. Es Provincia de Buenos Aires, es La Pampa, es Santa Fe y es Córdoba. Si no me equivoco, tenemos una última placa en donde... No está. Bueno, no importa. Teníamos precisamente una desagregación por provincias y ahí sí veíamos que la provincia de Buenos Aires, junto con Santa Fe y con Córdoba, eran de las más afectadas. Volvemos, Julia, seguramente con lo que falta de esta parte del informe. Y al mismo tiempo quiero invitar a Viviana Amateis, locutora, colega de Radio FM Cristal de La Pampa, para que nos cuente un poco de lo que está sucediendo. Muy buenas tardes, Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas tardes, es un gusto. Es un gusto. Por aquí estamos, sí, en la zona norte de la provincia de La Paz. No vamos a poder mantener el contacto así, al menos. No te estamos escuchando bien, Viviana. Vamos preparando el informe. Lo que sé es que las rutas, los caminos, son los que están más complicados en estos momentos. No los temas urbanos. Allí las obras de previsión han funcionado bastante bien, según tenemos entendido en un informe provisorio. Debe haber lugares como la Madrid, por ejemplo, que están bajo las aguas. Pero en muchísimas ciudades y pueblos en los cuales antes las aguas entraban y provocaban estragos, ahora parecería que hay un cierto control. No obstante, en los campos, en los caminos, tanto los primarios como los secundarios, es decir, los asfaltados como los otros, la situación es muy, pero muy triste. Miren lo que es esto. ¿Cuándo se va a ir esa agua? ¿Cuándo esto podrá nuevamente modificarse y ser un campo normal con lo que allí se planta, con lo que allí se siembra, y no lo que en estos momentos estamos viendo? Porque donde no es directamente un mar, son lagunas una al lado de las otras que impiden aprovechar absolutamente nada del terreno. Y así estamos en, muchos sostienen, más de 8 millones de hectáreas. Lo cual, lo que ha dicho Julia sobre las pérdidas, 1.500 millones de dólares, debe ser provisorio, porque esto es, sin extenderlo todavía, a que no haya siembra, a que por lo tanto toda la futura cosecha esté comprometida. Uno de los temas rurales, naturalmente, no es un entendido, pero es evidente que estas imágenes, para cualquier persona, esas son altamente significativas. ¿Y qué es lo que puede pasar más adelante? ¿Va a llover? ¿Cuáles son los pronósticos que existen? Javier Torrente. Víctor Hugo, hay dos realidades que tenemos que tener en cuenta para partir sobre esta discusión. Primero, lo que llovió este fin de semana, por ejemplo Bolívar, vamos a citar una de las localidades, lo hablábamos hoy en el programa de la tarde. Este fin de semana llovió lo que tendría que haber llovido en todo el mes de septiembre. Y después, toda la primera parte del año hasta julio, llovió lo que tendría que haber llovido a lo largo de todo un año. En 6 meses llovió lo de 12. Partiendo de eso, entonces nos damos cuenta de esta situación. En Celeste era, esto lo elaboró INTA y lo puso a disposición de los medios hoy. En Celeste, estos tonos turquesa, digamos, era más o menos lo que había hasta el 31 de agosto. Y en tonos azules o violáceos, mucho más oscuros, es lo que llovió durante el fin de semana, es decir, hasta ayer, para tener una fecha. Ahí nos vamos dando cuenta cómo cada vez esa tierra saturada se va llenando más de agua y no encuentra salida en su declive al mar. Al contrario, como decía Víctor Hugo recién, lagos, lagunas que ya se han formado en zonas desde hace un año. Esto es lo que tenemos en el INTA. Y acá está la comparación de la imagen satelital de la NASA, de lo que es el 31 de agosto y lo que es el 12 de septiembre. Ustedes mismos se pueden dar cuenta. Colores más oscuros, saturación en el suelo. Estamos hablando en un día totalmente despejado, como fue el 31 de agosto, y más o menos despejado como fue ayer. Ahí nos podemos dar cuenta exactamente de cómo está la Tierra, totalmente saturada. No aguanta un milímetro más. Pronóstico para esta semana, a partir del miércoles o jueves, otra vez precipitaciones en el área que pueden llegar a dejar 30 milímetros. Así fuera un solo milímetro, esto ya no aguanta más, Víctor Hugo. Muchas gracias, Javier. Estaba pensando en canciones de una de Alberto Cortés que dice: La Pampa es un viejo mar
a lo mejor me dejo llevar por esto, pero también creo, habiendo estado en alguna ocasión en La Pampa, haber escuchado que allí hubo un mar. Se lo quiero preguntar, al presentarla nuevamente a Viviana Amatei, si sabe algo al respecto. Es locutora de Radio FM Cristal de La Pampa. Muy buenas tardes, Viviana. Sí, buenas tardes, Víctor Hugo. Bueno, un gusto. Lamentamos no poder por estar y poder contactarnos contigo, pero queremos llegar de alguna manera contigo y te agradecemos mucho por esta comunicación. Sí. La primera pregunta es, ¿te consta que La Pampa era un viejo mar, como la canción de Alberto Cortés lo dice? La Pampa es un viejo mar, y sí, tenemos... es una canción tan conocida, ¿no? Y por un emblemático que vivió tan cerquita de aquí, de nuestra localidad, en Rancul, y que también está azotada por estas inundaciones. En realidad tenemos dos historias distintas en La Pampa. Por un lado, el noroeste, todo lo que es el norte provincial, llena de agua, y por otro lado, lamentablemente, el sureste, que, bueno, tenemos sequía, ¿no?, por ese río que tan ansiado esperamos. Pero más allá de todo eso, sabemos la situación que estamos viviendo los pampeanos y que por estos últimos tiempos es muy caótica. Poblaciones de estas zonas que estén en aprietos, que estén con problemas, que te conste, Viviana, ¿cuáles serían? Bueno, Ingeniero Luigi, donde yo estoy viviendo, aquí es una localidad en la cual está muy complicada. Tenemos Rancul, también Caleufú. Embajador Martini también es muy azotada, no nos olvidemos que es una localidad que está a la vera de la Ruta Nacional 35, allí hay una gran laguna, Chadilauquen, en el cual ya la famosa 35, como muchos me han mencionado por estos últimos días... Estamos hablando de pueblos invadidos por las aguas. Exactamente, la Ruta Nacional 35 cortada ya hace más de 5 meses y es una ruta nacional... La Ruta Nacional número 188 también está cortada y seguimos, Alta Italia, Realicó, General Pico y Ojeda. Hay tantas localidades que realmente están pidiendo de que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional puedan unirse y miren un poquitito a La Pampa, se fijen cómo estamos, qué situaciones tenemos. Las imágenes creo que ya hablan por sí solas. Viviana, seguiremos en contacto, lo vamos a procurar mejor, incluso teniéndote en pantalla próximamente. Pero por ahora, muchísimas gracias. Sí, Víctor Hugo, si me permites... ¿Cómo no? ...unas palabras de un productor. Yo creo que los productores agropecuarios y la gente que está más afectada por el agua, ellos pueden hablar mucho mejor que yo. Si te parece un minutito sí, para cómo no. Comentarte algo. Bueno, acá estamos, Víctor Hugo, tengo usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos hablando con Viviana de la situación de desastre que es eso. Estamos con algunas imágenes que verdaderamente provocan enorme pena. Esto es, desde el punto de vista económico, una tragedia. ¿Qué es lo que a ustedes les importa? Porque en la burbuja nuestra, de la capital, aunque también en el conurbano hemos tenido muchísimos problemas, todo esto resulta inimaginable y, en consecuencia, ¿qué es importante que sepamos desde el punto de vista de ustedes? Y bueno, mire, fíjese, lo que podemos decir nosotros que hace aproximadamente 5 meses hemos tenido unas precipitaciones increíbles. Nosotros siempre miramos para arriba para ver si llueve, que siempre tenemos grandes sequías. No se olvide que es una zona semiárida. Pero últimamente hemos tenido grandes inundaciones y ha subido el nivel freático y ahora el agua corre como si tuviéramos río. Y el problema es agrícola, ganadero, los que pudieron levantar cosecha de maíz y soja, ahora no lo pueden sacar porque los caminos están intransitables, a pesar del esfuerzo que las comunas están haciendo, tratando de hacer alteos de alguna otra manera. Pero hay cosas que muchas veces contra la naturaleza no se puede. Y después el otro problema es la gente que tiene hacienda, que tiene que deshacerse de ella y en fuera de estado, o sea que son haciendas que están... aún sin terminar para poder comercializarla y hay que mal venderla, ¿no? Me dice su nombre, por favor, amigo. Norberto. Norberto, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos todos estos días. Va a tener un lugar en nuestro noticiero lo que ustedes están padeciendo. Muchas gracias.
Víctor Hugo, yo sé que usted es un buen cultor de la música clásica, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien, andamos de acuerdo. Norberto, un abrazo. Que tenga todavía ánimo para esa mención, marca el buen humor que se puede tener frente a esto, la verdad. Es que uno observa lo que está pasando, y esto es en buena parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Son imágenes sobrecogedoras. Imaginen ustedes, pónganse por un instante en la idea del que trabaja en esto, tanto del dueño de los campos como del peón rural, pero también de los pueblos que tienen tanta relación con estos campos. Todo es un panorama ciertamente desastroso, al que vamos a volver, por cierto, día por día, mientras duren las inundaciones. Nosotros hemos venido dando cuenta de todos estos meses pasados, porque ahora está el periodismo un poco más atento a raíz de lo que pasó el fin de semana, pero son muchos meses que llevan inundados en estos sectores de las dos provincias mencionadas. Vamos a ir a Bolívar. En este caso está Lorena Carona en línea. Lorena, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Lorena. Uno imagina que mejor que ustedes. La situación concretamente en Bolívar, ¿cuál es ahora? En las zonas aledañas a Bolívar y en la propia ciudad. Bueno, yo en este momento estoy en el medio del campo. La verdad que la señal por ahora creo que está saliendo bien, pero les pido disculpas si en algún momento se corta, porque, bueno, estamos con un problema de señal de internet. Pero bueno, estamos en Ale, partido de Bolívar, bueno, provincia de Buenos Aires. Es una de las zonas más afectadas en este momento, junto con Villa Sáenz. Es un pueblito, un paraje rural que está aquí pegadito nomás. La verdad que la situación es bastante crítica. Tenemos un partido de 500.000 hectáreas, de las cuales hay 400.000 afectadas por el agua en este momento. Y no solo es el agua caída en los últimos días, sobre todo el último fin de semana, que llovieron entre 100 y 180 según el lugar, sino el agua que está entrando desde otro lugar, ¿verdad? Con lo cual estamos bastante complicados. Lorena, sos muy joven, pero igual vale lo que nos digas. ¿Nunca habías visto algo parecido o ya has tenido que recorrer situaciones como estas? La verdad que en el año 85 nosotros sufrimos unas inundaciones muy graves, estuvimos muchos años inundados. Ustedes recordarán seguramente cuando se inundó el pueblo de Pecuén en la provincia de Buenos Aires. Sí. Nosotros estamos apenas a 200 kilómetros de Pecuén y nosotros también sufrimos en ese momento las inundaciones. Esa fue la más grave a que yo recuerdo, era chiquita, pero la recuerdo perfecta. Mi familia también se vio afectada en ese momento por el agua, así que la recuerdo bastante bien. Y de ahí a esta parte hubo en el 2012 también una inundación bastante complicada, pero esta es peor que la del 2012. Se parece mucho a la inundación del 85. Aprovecho tu solvencia, sí. Lorena, aprovecho tu solvencia para que nos cuentes las imposibilidades que tiene la vida común y corriente ahí. Presumo que, por ejemplo, ir al pueblo vecino puede suceder, sí, que es imposible, los traslados, etcétera. Contanos un poco de lo que se padece en la vida cotidiana. Bueno, por ejemplo, yo hace un rato sigue al campo y la verdad que hay tres caminos para venir a este pueblo que sale, que está más o menos a unos 40 kilómetros de Bolívar. Tenemos acceso por la ruta provincial 65 y tenemos acceso también por la ruta 205, que es la ruta que nos lleva a la ciudad de Buenos Aires. De los tres accesos potables en este momento hay uno solo que se puede ingresar, y la verdad que en una 4x4 es la única manera de poder ingresar porque no hay otra. Se complica para los camiones que tienen que pasar. Yo estoy en un ciclot, pero los ciclot y los campos son los más complicados cuando pasan esta serie de inundaciones, porque hay camiones que tienen que venir con alimentos balanceados para los animales, y lo mismo en el casco, y aparte el camión que tiene que salir con la leche, ¿verdad? Entonces son los más complicados, y lugares que hace 5 días no se puede entrar, que no pueden dar de comer a los animales. Está bastante complicado en ese sentido, es lo que más complica. Hay lugares que no se puede. Nosotros, por ejemplo, para ir al pueblo de Ale, que estamos a 5 kilómetros, no podemos ir directamente. Tenemos que volver para el lado de Bolívar para retomar la ruta 65. Por Villa Sáenz, la única entrada que tenemos en este momento. No podemos tener acceso al pueblo de Ale por acá, está todo cortado. Así que la verdad, ayer amaneció Ale lleno de agua, el pueblo de Ale. Bueno, hay unas fotos y videos dando vuelta también, la verdad que es bastante preocupante. ¿Para quién trabajás como periodista, Lorena? Yo trabajo como periodista para un canal agropecuario, Canal Rural, hace ya varios años. Y cubro también todo lo que es remates de hacienda, en todo lo que es el centro al sur de la provincia de Buenos Aires.
con lo cual me toca, tengo la posibilidad de viajar seguido para las zonas donde más agua hay, y la verdad que están todos complicados. La provincia de Buenos Aires estamos complicados, ni hablar por el lado de La Pampa también en este momento. Los lugares donde nos movemos, hay muchos remates en haciendas suspendidos, las ferias que se hacen también son con animales en malas condiciones, en algunos casos, porque los tienen que sacar del campo antes de lo pensado. Así que bueno, la realidad es bastante complicada. Lorena, esos hilos que tenés detrás, ¿qué deberían tener, sí, qué tienen y qué corres el riesgo de que no tengan? Esos hilos tienen una capacidad para 250.000 kilos cada hilo. Es un millón de kilos entre los cuatro. Eso es para dar alimento al chilote, a los animales que están encerrados. Y la verdad que tuvimos que en este último tiempo, para ganarle al agua, porque uno más o menos se va enterando cuándo va a llover, cuánto va a llover. Entonces acá tenemos que ganarle al agua todo el tiempo, ¿no? Por suerte en ese momento, como sabíamos de esas lluvias, pudimos traer, hay un silo de los cuatro que está no lleno del todo, pero tiene el 80% de la capacidad. Esto nos alcanza más o menos para 20 días, un mes, así que con lo cual esperemos que el agua se vaya, porque si no estamos complicados. No pudimos traer más camiones, porque una vez que empiezan a romperse los caminos y a llenarse de agua, se complica demasiado, y aparte, por supuesto, no los queremos romper más. Entonces, así estamos hoy, con esa capacidad. Y bueno, rogando que pare de llover, que no llueva por un tiempo. Tenemos también el problema que por ahí tenemos 20 días o 15 sin llover, y fue un fin de semana como llovió 180 puntos, y la verdad que se vuelve a complicar la situación. Lorena, te tenemos ahí como una referente para todos estos temas. Muy agradecidos estamos, es muy amable. No, muchas gracias a ustedes por el contacto y lo que necesiten a disposición. Un abrazo grande para todos.